El profe me ha dado una nota para mi madre. Dice que necesito hablar con ella porque yo estoy mal. Se la he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en mi plato en la mesilla, al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos, que mira sin ver, y el pelo, que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana, ella me gritó. Dice que si no se ve el sol, es como si no corriesen los días. Pero es que eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque en el lavador está llena de ropa sucia. Y en el lavavajillas ya no cabe nada más. Pero sobre todo lo sé por la tristeza que está encima de los muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio divertida, se puede escribir sobre ella, tonto el que lo lea. Pero al día siguiente, las palabras ya no se ven porque hay más tristeza sobre ella. El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo. Y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre. Y lo hará conmigo. Y cuando vuelva mi padre, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor.